Pues así es, estamos comenzando ya otro programa de Entretelones de la Historia y por supuesto, eh, como ya es una costumbre, pues eh, mi compañero Mario Ríos nos trae un tema muy, muy interesante. Mario, ¿de qué vamos a hablar este día? Bueno, el tema que nos interesa el día de hoy es el, la festividad del Día de Muertos, uh -huh. la tenemos muy reciente esta semana y sería interesante hablar de algunos aspectos de hombre sobre esta festividad que tenemos en México. Y es que hablar de este tema creo que nos podría llevar o tomar quizá dos o tres programas, porque desde donde lo abordemos, quizá, por ejemplo, en el ámbito de la, de la cultura, de las tradiciones, del de, de ámbito místico, no sé, sería muy, muy extenso. Pero entonces, para no perder tiempo, porque el tiempo vuela en estas emisiones, vamos entrando ya en materia. ¿Qué te parece, Mario? Muy bien, pues de entrada eh, los orígenes de nuestra fiesta, ¿no? Eh, es una festividad que tiene o se remonta a, a la época prehispánica, uh -huh. eh, en la cual eh, la muerte jugaba un papel central en la vida de, de los pueblos prehispánicos, de hecho formaba parte del ciclo vida-muerte, que era cíclico, entonces era importante el, el hacer ofrendas a, a los muertos. Cuando alguien fallecía, eh, ellos tenían la creencia de que tenían que hacer un viaje, por lo tanto se le hacía ofrendas para que le acompañaran en, en ese viaje que duraba cuatro años. Y en el cual tenía que pasar por muchas cosas difíciles hasta que llegaba al Mictlán, que era el lugar donde eh, reposaban los, los muertos. Y este, y ahí llegaban, le tenían que hacer una ofrenda al dios del inframundo, que era eh, cutli uh -huh. Y de ahí viene esa costumbre ¿no? de, de hacer ofrendas, y eran ofrendas bastante ricas. Y además a la persona la acompañaba un perrito, ¿no? un Xolescuintle, que era su guía. ¿no? Eh, cuando llegan los españoles, eh, les agradan, sobre todo a los frailes, cuando empiezan a investigar esta parte de, de, de cómo adoraban a sus dioses, les gusta esta parte de, de las ofrendas, porque además se, se conjuntaba bastante bien con, con la idea de, de celebración de los santos, uh -huh. a los cuales también cuando llegaban a algún lugar eh, se les hacía una fiesta, y entonces empieza esa, esa fusión, ¿no? ese mestizaje. Que, que da origen a, a, la fies, a nuestra festividad de, de Día de Muertos. Que obviamente con el tiempo pues, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, este, para bien o para mal, pero ha habido un, un, un cambio, una evolución en ese sentido. Sí, sí, sí. Eh, a lo largo del tiempo se van adaptando cosas o se agregan otras más. Uh -huh. de, hasta, por ejemplo, en los altares ahora es muy común ver imágenes de las personas fallecidas. Uh -huh. Antes de la fotografía, pues se ponían otros elementos que eran. Eh, eh, máscaras mortuorias eh, para representar a, a los muertos o, o hasta figuras en, en yeso o en barro. Okay. Y obviamente, pues esto va cambiando ¿no? a través de, del tiempo. Y algo curioso eh, y que yo mismo no sabía hasta hace muy poco era que las festividades de Día de Muertos empezaban desde el 28 de octubre uh -huh. y terminaban hasta el día 3 de noviembre, porque había un día para cada. Tipo de, de fallecimientos. A ver, Yo, Mario, a ver cómo está eso, no, no entendí. Sí, eh, comúnmente la festividad que nosotros conocemos es el día primero de noviembre y el día dos. Ok. Eh, pero eh, buscando información me encuentro con que era una semana completa de, de celebración. Uh -huh. Desde el 28 de octubre, que era para los que morían en algún accidente, okay. el día 29, los que morían por un acto violento. El día 30 de octubre se celebraba a los muertos que fallecían por ahogamiento. Okay. El día 31 de octubre, que era para los niños muertos pero que no estaban bautizados. Ah, okay. Porque como era una festividad ya de tipo religiosa. El día 1 de noviembre, que ya es la que conocemos, es el Día de Todos los Santos, uh -huh. y niños muertos bautizados. Okay. Eh, la fiesta mayor, que es el día 2 de noviembre, que es el día de los fieles difuntos y finalmente el día 3 de noviembre, el día del ánima sola, o sea, esas almas que, que quedaban por ahí vagando que no ¿Quién? tenían quien quien viera por ellas, ¿no? Entonces, sí es una festividad que se alargaba mucho, actualmente pues la, la más común es el día 1 y 2 de, de noviembre y obviamente pues tiene muchos muchos elementos, ¿no? eh, En la cual se hace esta celebración, la más común o la que conocemos todos pues, es la, la ofrenda. ¿no? Claro, claro. Y bueno, dentro de las ofrendas, pues tiene muchos elementos, ¿no? Eh, eh, también depende el tamaño, la posibilidad económica, hasta uh -huh. los lugares, depende la región del país, pues se hacen distintos tipos de ofrenda, pero todas tienen una base en común, ¿no? eh, La más común que conocemos, pues es las ofrendas de dos pisos, uh -huh. eh, en las cuales pues es una representación del cielo, la parte superior, y la tierra, ¿no? Que es la parte inferior. Eh, hay otros que le agregan otro piso intermedio eh, que tiene que ver con aspectos religiosos, católicos, que es el purgatorio. Y otras más que son las más grandes, que son de siete niveles, que lo que hacen es eh, un paso, un, como un camino del que siguen las almas, a, de, una vez fallecidos tienen que seguir un camino para llegar al, al cielo. ¿no? Y, y cumplen con, con muchísimos elementos, ¿no? todos con un significado, ¿no? todo lo que se pone en una ofrenda. Tiene un significado especial. ¿no? Qué bueno que lo mencionas, este, Mario, porque fíjate que las bondades que tiene eh, el Internet, es que, y bueno, nuestro canal es que podemos traspasar nuestras fronteras y así algunas amistades, conocidos, familiares que tenemos más allá de nuestro país, pues este, pueden compartirlo de alguna manera. Y, y qué mejor que irles detallando o irles comentando cuál es la importancia o cuáles son los elementos para los que no, no tienen la oportunidad de, de vivir esta experiencia, pero que lo pueden ver a través de, de este canal, qué elementos lleva una ofrenda. Vamos a, por ahí tenemos algunas imágenes, este, Mario, donde podemos eh, pues, compartir con la gente que ve este programa para que se dé un poquito idea de, de cómo, cómo es una ofrenda o qué debe llevar una ofrenda. ¿no? A ah, mira, ya tenemos ahí en pantalla, este, Mario, ¿nos puedes mencionar algo? Sí, bueno, ahí vemos una ofrenda eh, bastante típicas es de tres niveles uh -huh. en la parte superior regularmente siempre va a la, a, a, la, a la persona a la quien va dirigida principalmente la ofrenda que puede ser una persona o varias eh, elementos como las velas que son muy importantes porque eh, no, no, le muestran la cami el camino a, al alma para llegar a, a su ofrenda ¿no? es, es para que ilumine su camino al igual que las flores de lo mejor ahí no se nota tanto pero hay la costumbre de hacer un camino con los pétalos de, de estas flores para que el ánima siga sigue ese camino y llegue a su, fre, a su ofrenda. ¿no? Uh -huh. También vemos los eh, elementos como las calaveras de azúcar o, o de algún otro material, chocolate, amaranto, que son recordatorios ¿no? de que en algún momento vamos a, a estar en esa posición, ¿no? de que vamos a, a fallecer. Y este. Por ahí también se les pone incienso o copal, uh -huh. que es una forma de purificar el alma, al igual que el agua. Eh, se les pone vasos de agua para que el ánima, como se, o se piensa que el ánima cuando hace ese recorrido, llega con mucha sed y le sirve para refrescarse y purificarse. Bueno, y hay alguien más aventurado que también le pone una copita de la vida que le gustaba a ah, difunto, ¿verdad?, por ejemplo, esa imagen que es de sal, también es un elemento que se usa en las ofrendas, que también sirve para purificación y como mencionaban, igual los alimentos, eh, las fotografías de las personas ya fallecidas. Pero eso es importante lo que tú mencionabas, porque bueno, en esta época o en cierto momento ya se incluyeron eh, fotografías, pero antes de que no estaba esta, eh, sí. ¿con qué era sustituido? Eh, eran, Bueno, en el, sobre todo en el siglo XIX era costumbre tomarle un molde al, al cadáver. Y se hacía un molde de yeso para, para hacer una máscara. Uh -huh. Y en, en estas festividades se sacaba y se colocaba en, el, en la ofrenda. Okay. Eh, aquí vemos, por ejemplo, otro elemento que Pero es. Pero vamos el... a regresar al anterior, uh -huh. porque mira este ah, pan. pan. Vamos a explicarle a la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras. El pan tiene su razón de ser, tiene un significado. ¿Estás de acuerdo, Mario? Claro. ¿Tú sabes algo acerca sí. de esto? Sí, efectivamente, el, el pan es un componente importante de, de nuestra celebración de Día de Muertos porque es la representación del cuerpo y, eh, lo, y que somos mortales, ¿no? que son los huesitos que se ven ahí en los panes uh -huh. y hay de, de distintos tipos, depende de la región. El más común es el redondo con eh, partido como en cuatro uh -huh. con los huesos, pero hay otros que tienen forma humana como el que se ve casi al centro de la imagen uh -huh. con los brazos cruzados. Y otros con distintos elementos, pero todos cubren lo mismo, ¿no? Tienen representación de huesos o de forma humana. ¿no? Y también hay variantes, ya lo pueden hacer con, con rellenos y con Ajá, una claro. serie. Perfecto. Sí, se va actualizando. Por supuesto. La que sigue, por favor. Ahora sí, ¿qué vemos ahí, Mario? Bien, esa es otra, esa es una eh, ofrenda un poco más de tipo prehispánica. Uh -huh. aunque también con elementos ya cristianos como la cruz que puede ser de, de flores o ceniza uh -huh. eh, que es parte de la idiosincrasia católica la fruta que prefería el, él o los muertos uh -huh. eh, la representación de la muerte con las calaveras aunque de una forma no triste sino de celebración como claro. podemos ver eh, eh, son de azúcar tienen colores muy vivos eh, a veces en, la en la, lo que era la frente llevan el nombre de, la, de alguna persona viva, que es ese juego, ¿no? Uh -huh. de, de, se le regala esa, esa calaverita a la persona con su nombre para que recuerde que en algún momento, pues claro. para allá vamos todos, ¿no? Perfecto. Ahí vemos el copal, que es eh, una resina muy común en las ofrendas prehispánicas y que se quedó a lo largo del tiempo y permanece en, en las ofrendas de Día de Muertos actuales. Ajá. Uh -huh el papel picado igual que no puede faltar, eh, que es parte de, de como uh, decorar en una fiesta, ¿no? Eh, es parte de, de la decoración festiva y la encontramos en, en cientos de variantes. ¿no? Sí, porque para nosotros es este un trabajo Común quizá para en muchos lugares, pero eh, en otros lados, en otros este, en otros estados, en otros países, incluso lo ven como una artesanía prácticamente. Sí, claro. Uh -huh. Sí, de hecho, hay lugares donde se hace este papel a mano, o sea, uh -huh. se pica a mano con cincel, y no puede faltar en cualquier tipo de festividad, no nada más en Día de Muertos, sino en cualquier otro tipo. Se va adaptando el dibujo que se coloca para la festividad en cuestión. Pero qué interesante que dejamos la parte lúgubre, lúgubre, este para poder darle colorido ¿no? a este Así sentimiento es. de, 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 de festividad, ¿no? Sí, claro, a pesar de que es una fiesta de muertos, uh -huh. eh, que uno pudiera pensar que, que es triste, pero es más bien para recordar, hasta cierto punto, convivir con, con las personas ya fallecidas, uh -huh. y, pero hacerlo en un tono de, de festividad, ¿no? claro. de, de alegría. ¿no? De hecho, se les recibe con la comida que más le gustaba, uh -huh. con, como mencionaba, la bebida que también gustaba el, el fallecido y y se hace tanto en casa como directamente en los en los panteones claro tengo más imágenes este para ver vamos a compartirles con ustedes este es un clásico para nosotros para el pueblo mexicano es la famosísima Catrina no así es sí es la es una imagen de la famosa Catrina que en realidad eh, el nombre es, eh, o los nombres porque eran varias eh, eran las calaveras garbanceras uh -huh. que era una forma de burlarse esta, esta imagen es de eh, Guadalupe Posada eh, un grabador de inicios del siglo XX y lo que hacía él era de manera, eh, tratarse de burlar de, de la sociedad de, de, por, de la era de Porfirio Díaz uh -huh. por eso siempre sale muy bien vestida con un sombrero muy adornado ¿Por qué? Porque representaba las clases altas, ¿no? Y era una forma de burlarse de ellas, ¿no? De, de tomarlo a juego utilizando la, la imagen de la muerte y, y se quedó para, la, para nuestros usos y costumbres ah, cotidianos, claro, ¿no? claro. Es una imagen que nos es muy familiar. Uh -huh. Ahí vemos otra imagen, esta ya es eh, igual, es una calavera. Eh, se empieza a hacer muy común en los periódicos, revistas, que se hacen, eh, aquí les llamamos calaveras literarias porque es en tono de burla, se le dedica a una persona eh, eh, una serie de frases, eh, hasta cierto punto graciosas, pero recordándole que se va a morir, ¿no? uh -huh. eh, pero pues, se toma a juego, ¿no? es, es un juego. ¿no? Pero además Mario es una cuestión muy interesante porque desarrolla la creatividad. Eh, a partir de poder, eh, como medio de expresión, de, de, para intercambiar, eh, compartir, que haya fluidez en nuestro lenguaje tan rico. ¿no? Entonces, un, un, claro. creo que es una excelente, una excelente estrategia dentro de, las, este, eh, dentro de los planteles, de, para toda la comunidad de escuelas y secundarias técnicas y, por supuesto, para que puedan eh, poner en marcha la creatividad el hacer el uso de la palabra de manera correcta, jocosa, hilarante, cualquier sí, sí, sí. se necesita mucha creatividad y eh, el conocer nuestro idioma uh -huh. porque sí requiere de, de muchos elementos, rimas, uh -huh. eh, entre otros elementos que utilizan en la materia de español claro. y, eh, y sí mucha creatividad y, y humor, ¿no? porque Perfecto. de eso se trata, ¿no? el jugar con la, con esta parte de la muerte. Sí, ¿no? qué interesante, ¿no? Tenemos más imágenes. Ok, ¿qué estamos viendo, más? Por ejemplo, esta imagen es del dios del inframundo entre los pueblos prehispánicos, sobre todo los mexicas. Uh -huh. Se llama Mictlantecutli. Este era el señor del inframundo, era el que recibía las almas cuando llegaban de, después de cuatro años. Le daban una ofrenda y él los aceptaba. ¿no? De, el camino era muy largo, tenía que pasar por nueve lugares distintos, todos muy difíciles. Uh -huh. eh, paso previo a de que los devorara la, la tierra. ¿no? Era toda una cosmovisión, pero... Esa parte de, de ver a la muerte como algo que forma parte de la propia vida, uh -huh. pues la retomamos en nuestra fiesta de Día de Muertos. Y como bien mencionaba, se es hace esta fusión entre la, la idea este, judio-cristiana con la, la, la visión o la cosmovisión prehispánica, y bueno, tenemos el resultado de lo que estamos viendo claro. día con día, ¿no? Bueno, esta imagen, eh, ya como comercial, es un libro que se encuentra en las bibliotecas de las escuelas, uh -huh. se llama. Eh, Risa y Calavera, Día de Muertos. Eh, este lo pueden encontrar en su biblioteca. Es un libro que les habla ya mucho, muy detalladamente, en qué consiste toda la festividad de Día de, de Muertos en México. Trae ilustraciones muy, muy bonitas y uh -huh. la explicación. ¿no? Perfecto. ¿Qué va a hacer, ¿De dónde vas, este, a elegir? Ok. Por ejemplo, esa es una representación de un alma que va en camino al Mictlán. De hecho, eh, los pueblos prehispánicos creían que todas las entradas de cavernas eran una forma de llegar al, al inframundo uh -huh. y es por eso que también en las ofrendas actuales se ponen arcos de flores como representación precisamente de como una puerta al más allá. ¿no? Eh, son ideas que se van readaptando ¿no? a lo largo del tiempo. Y otra vez la presencia ¿no? de, este, de este gran amigo. ¿no? Ajá, sí, ahí está el Xolescuinte es. acompañándolo ¿no? en su viaje. Ahí vemos, eh, esta silla es una ofrenda prehispánica, vemos ahí un, a un dios prehispánico, uh -huh. eh, regularmente ahí vemos a, el cuerpo de, de la persona y a un ladito un, un cuerpo, pero es el del can que lo acompaña, el Sholos Quintle, okay. y distintas ofrendas ¿no? que tenía que llevar en su largo viaje. Uh -huh. Esa imagen, por ejemplo, es de la festividad aquí en Mixquic que es una, en la parte sur de la Ciudad de México, que es muy, muy particular porque la gente va al panteón del lugar a convivir con sus con sus muertos, no. Por ejemplo, esa es una eh, tumba donde los huesos están de fuera y aunque pareciera medio macabro, sí. pero ellos lo ven así como toda una festividad, no. Van a, a limpiarlos, a convivir con ellos, eh, es toda una fiesta, ¿no? eh, en este pueblo, en, en la ciudad de México, Mixquic. Esta imagen igual es otra festividad, nada más que en Campeche, ahí también la gente acude cada año a, al Panteón. Eh, abren las cajas donde tienen a los restos de sus parientes, los limpian, les cambian las telas, eh, conviven, hacen una comida ahí. Eh, ya que termina la celebración, los vuelven a envolver, los colocan cuidadosamente hasta el siguiente año. ¿no? Uh -huh. es, es año tras año ¿no? esta, esta celebración tan particular. Claro. Esos son elementos que están en, la, en las ofrendas. Por ejemplo, tiene que haber una imagen de las almas del purgatorio, uh -huh. que es precisamente para rescatar, según la visión cristiana, es rescatar esas almas que nadie bebe por ellas, para que logren salir de ese lugar y llegar al cielo. ¿no? Como se puede ver en la imagen, hay un, un ángel rescatando un alma. ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Hay otra imagen de los cementerios, o sea, tanto en casas como en los cementerios es es común ver la, la celebración, ¿no? La gente ahí conviviendo con sus eh, parientes ya fallecidos. Es común para nosotros como país, pero eh, eh, es importante recalcar que fuera de, eh, más allá de nuestro país esto podría, como bien dices, tener tintes macabros, Así tener tintes es. pues no muy muy este eh, pues no muy claros. claro. Muy hasta agradable, no Pudiera parecer hasta extraño. Pero... pero también es importante eso que tú mencionabas, eh, cómo hay eh, este simbolismo, esta representación tiene mucho respeto, tiene mucho mucha convivencia. Yo rescato esta parte, ¿no? Eh, aquí también nos traes algunas publicaciones, Mario. Eh, ¿De qué se refiere esta, por favor? Bueno, por ejemplo, esa que es de la revista Arqueología Mexicana, eh, que habla sobre la muerte en México desde la época prehispánica, o sea, toda... Toda esa parte prehispánica nos la explica en esta revista, hasta las fiestas actuales. ¿no? Uh -huh. Es una revista bastante completa, muy, muy interesante. Y muy recomendable. Y muy ¿no? recomendable. ¿Qué más tenemos? Esta es otra, igual que habla sobre la festividad, ya, nada, ya más enfocada a lo moderno, cómo se van fusionando algunas otras ideas. Eh, como el Halloween, que está tan de moda, también cómo se va adaptando a nuestra ideología. Y, y que forma ya parte de, de esta idiosincrasia eh, y obviamente las imágenes, ¿no? Que no es tan común, ¿no? Eh, las calaveras vestidas como para una fiesta con trajes regionales, etcétera. ¿no? Entonces, y había que rascarle. ¿En qué momento dejamos la calaverita y la cambiamos por el Halloween? Por el ¿no? Halloween Eso es importante. Exacto. Ok, tenemos aquí otra. Igual, esta es igual de la misma publicación Arqueología Mexicana, La muerte en el México prehispánico. Aquí están, se enfoca más a, a las distintas cosmovisiones, nada más de los mexicas, sino entre los mayas. Zapotecos, en. y diversos eh, eh, grupos prehispánicos, cómo como veían la muerte, y todas coinciden en que era una parte importante dentro de la propia vida, ¿no? Era, era un ciclo. Uh -huh. Perfecto. Esta es muy reciente, eh, se llama Mórbido. Eh. Esta lo interesante es que nos muestra ya aspectos modernos. Eh, okay. Nos hace un recuento de de nuestra celebración de Día de Muertos, cómo se ha ido adaptando esta celebración precisamente del Halloween y hace algunas recomendaciones sobre películas ¿no? eh, eh, que están en la actualidad, ¿no? eh, que hacen referencia precisamente a, a la muerte tanto en México como de manera internacional, ¿no? en otros países. Perfecto. Bien, pues este podríamos pasar aquí un buen rato platicando con respecto a esto, porque les decía yo que hay una gran cantidad, una gran cantidad, pero seguramente, y yo rescato esta parte, seguramente tú en tu, en tu, en tu planté, pues participaste a través de tapetes, a través de ofrendas, y es, a mí me gusta mucho, no sé si estés de acuerdo, Mario, esta convivencia que hay con los chicos, ¿no? Porque van justamente eh, aderezando con elementos más actuales, pero... Que también conservan un poco de la tradición del México antiguo y todo este sustento, todo este bagaje cultural que implica llevar a cabo eh, nuestra ofrenda. ¿no? Sí, claro, ¿no? y no hay que olvidar que es una fiesta protegida por la UNESCO, ¿no? eh, ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, uh -huh, claro. por, como es una celebración que se hace prácticamente en todo el país, entonces merece ese rango. Y obviamente en las escuelas, pues. Eh, es hacer partícipes a los alumnos de esta festividad, porque es eso, es una fiesta donde los alumnos participan muy activamente, haciendo los tapetes, la ofrenda, eh, preparando eh, lo, todos los elementos que lleva, y a ellos les gusta, y además se les va haciendo parte común ¿no? de, de su propia vida. No, En estas fechas se tiene que hacer porque eh, forma parte de nuestra cultura. ¿no? Claro. Y bueno, en esta vida creo que es el único seguro que tenemos no sí sí sí, entonces hay que no hay, usar, hay que aprovechar nuestra vida. estamos llegando al final de este programa mario, algo más que quisieras agregar, pues nada más eh, que se acerquen a su biblioteca a, a encontrar información, hay libros muy interesantes, tanto literarios, eh, cuentos acerca de, de nuestra visión de la muerte y este, pues seguir conservando nuestras tradiciones. ¿no? Por supuesto, es importante eh, algún lugar donde te puedan eh, localizar para tener más información. Bueno, eh, si quieren seguir el programa que este que acabamos de grabar en el canal de, de Gest Media uh -huh. en YouTube, eh, nos pueden encontrar tanto este como eh, programas anteriores, anteriores que hemos grabado y este bueno pues a mí directamente en la escuela secundaria técnica número uno estoy a, a sus órdenes ahí. Bueno, pues ya lo escucharon. Este es este solamente uno más de los programas de la, la serie de entre, entre telones de la historia. Porque, bueno, si hay algún programa en particular, algún tema, perdón, en particular que te gustara del cual habláramos, hándolo saber a través de nuestro chat o bien, este, precisamente cuando aparezca, cuando observes este video en YouTube, bueno, ahí nos puedes llegar a tus comentarios, ¿no? Bueno, pues no nos resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado. Director General de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros que están allá detrás de, de los controles y a todo el equipo de Vejez Media que pues, participa eh, en cada uno de estos programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias a ti por ver este programa y nos vemos hasta la próxima. ¿Te parece, Mario? Gracias, buen día.